Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En la Iglesia de Oriente, a partir del siglo IV, se comenzó a celebrar la memoria de todos los mártires. Luego, esta celebración se amplió a todos los santos para recordar y honrar a todos los hombres y mujeres, conocidos o no, que vivieron su vida en santidad. La solemnidad fue establecida en forma definitiva en el año 610 por el Papa Bonifacio IV. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, en este día tan especial, esta solemnidad de todos los santos. Hermanos nuestros, así como nosotros, que se han comprometido verdaderamente en el camino de la santidad, es decir, en ese compromiso del bautismo. Todos por el bautismo somos santos, pero ellos se han esforzado y han conseguido esa santidad que nos propone el Señor a través de su Evangelio. Al mirar a cada uno de estos santos dentro de la Iglesia, también nosotros hoy queremos comprometernos a vivir auténticamente el bautismo. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante Dios. Yeah.
Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concede celebrar en una sola fiesta los méritos de todos tus santos, te rogamos que por las súplicas de tantos intercesores derrames sobre nosotros la ansiada plenitud de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a un ángel que subía del oriente, llevando el sello de Dios vivo, y comenzó a gritar con voz potente a los cuatro ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Oí entonces el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: «La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero». Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: «Amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén». Y uno de los ancianos me preguntó: «¿Quiénes son y de dónde vienen
los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí, tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Benditos los que buscan al Señor. Benditos los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Benditos los que buscan al Señor. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente. Benditos los que buscan al Señor. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Benditos los que buscan al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, «Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta gran solemnidad de todos los santos. Es una gran solemnidad porque la Iglesia reconoce en sus hijos bautizados, todos los bautizados que llegan a la santidad. Es decir, que se han comprometido seriamente y han entendido seriamente lo que significa el bautismo. Y es así entonces que desde la Iglesia del Oriente, esto ha
partir del siglo IV comienzan a mirar y a reconocer los méritos, las cosas positivas y lindas, siempre como para emular a la vida cristiana a hacer un camino de santidad. Papel es importante la Yeikuami porque alguna vez Coñandeña cambia el sentido, ¿verdad?, de lo que significan verdaderamente los santos. Y es por eso que después los protestantes también critican estas cosas porque no lo entendéis. Entonces, y tenemos que estar atentos también nosotros, porque mirar a los santos no es tanto en un sentido de que son como que nos están dando cosas a nosotros. Está bien, la intercesión es muy importante, pero lo esencial y lo fundamental, cuando nosotros celebramos la fiesta de nuestros hermanos, los santos, que nos han precedido en el caminar, es justamente el emularnos para que nosotros podamos también llegar a la santidad. Upea con la iglesia. Celebrar a los santos es simplemente mirar ese modelo, sacar una fotografía de las características de estos hermanos nuestros que vivieron, se empeñaron, se esforzaron, o ya poico ahí las apé, en el seguimiento de Jesucristo. Aupea entonces la yeikua aponana, lleva, porque upea la yeikua y no entonces ya ya piparé. También nosotros podemos estar equivocados verdaderamente en este sentido cuando miramos como si fuese una cosa externa, que el santo es que te da un milagrito porque vos estás necesitando. El gran milagro de su vida es que él ha seguido a Jesucristo y hoy es santo, es decir, ha llegado al honor de los altares, pero porque se ha esforzado y porque ha luchado. Jaupeare golañandeña gendú, en la primera lectura, gendú ponacuri, lectura del libro del Apocalipsis. En esta visión, San Juan dice que en un momento él ve, y uno de los ancianos me preguntó, hey, peopacueteoma, de esta primera lectura, ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Lo blanco siempre significa la divinidad. Lo blanco significa siempre peñande yararecove. Allí va, ñane mopotía, o peagola ñande, peñande bautismo uvibella uerecojina, peñande mandu abajina, la vestidura blanca en el momento del bautismo. En la oración, ¿verdad?, que se hace sobre esa bendición de esa ropita blanca que recibe el niño y la niña, dice muy claramente, manténla siempre, esta vestidura blanca, que es tu nueva condición de hijo de Dios, manténla inmaculada, limpia de todo pecado. Qué lindo que es este símbolo tan hermoso, este signo que nos hace recordar entonces la divinidad de Dios que nosotros recibimos a través del bautismo y que nos compromete a operar y manténla genio, para que puedas mantenerla siempre limpia e inmaculada. ¿Y qué son los santos entonces? ¿Y qué es lo que nosotros estamos celebrando hoy? A estos hermanos que han entendido lo que significaba recibir esa ropita blanca, ese bautismo. Bueno, les pongo el ejemplo simplemente porque aquí nos está hablando estos que están revestidos de túnicas blancas, porque en el bautismo tenemos tantos signos, ¿verdad?, de todos los signos que tenemos aquí y que representan nuestro compromiso con el Señor. Yo le respondí, tú lo sabes, Señor, y me dijo, al honor de la santidad, que es lo esencial y lo fundamental hacia donde Dios nos está llamando, que es nuestra propia resurrección. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Este es el centro y el caracú, queridos hermanos, de nuestra celebración hoy del Día de los Santos. Son, en primer lugar, queridos hermanos, los que vienen de la gran tribulación, la perseverancia, la lucha, el empeño, y se gupea. Upea cuando hay cuñandeya recibís aguerepe bautismo, ñandeña ima, contra todo mal, tranquilo, inmune. No, de por ibe. Significa que nosotros tenemos la fuerza que nos puede inmunizar, ciertamente, contra el mal.
pero porque nosotros luchamos, porque nosotros nos empeñamos, porque ya yapo peñandere cobeu, ya lleva peñande yara yerurea, ya yapo peñandera pepona, en la honestidad, en el amor, en el cariño, en la sinceridad, en el trabajo, en el empeño, en la generosidad. Estamba ahí que tú ñande yara, pero por eso nos dice, vienen de la gran tribulación, es el empeño, es el esfuerzo. Y después nos dicen, ellos han lavado sus vestiduras, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Eso quiere decir, queridos hermanos, empeño, fuerza, sudor. Sudor de sangre, ellos y la mitad lleva. Bueno, ya llegó Peñan de Yarabe, ya Peñan de Mandú, Amino. Cada uno tiene su santo protector. ¿Pero por qué tenemos nuestro santo protector? Porque justamente nosotros miramos en ellos ese modelo a quien queremos imitar. Yo personalmente, queridos hermanos, le digo que le tengo a San Juan Bosco, un sacerdote que se ha empeñado y que ha trabajado a full por el bien de las almas, de los jóvenes, en la educación, en la formación. Y ahí intenta, aunque sea peitalone, anguajea lleva, un gran santo de la iglesia. Y así cada uno de ustedes. Pemañamiento, entonces, mala pende santo, mala pende protector, mara pecueri, mare la pemañaina, mala pende fotografías y se vea. Y desde ahí entonces comenzamos a empeñarnos a imitar sus características, sus virtudes. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos hoy en este día nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oración. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a ti. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestra Iglesia, para que realice su misión evangelizadora mediante la salida al encuentro de los alejados. Oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que lleno de misericordia compartan el pan de la palabra con todos los pobres de nuestra sociedad, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestros enfermos, para que reciban el apoyo efectivo de los familiares y de los demás, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por todos nosotros, para que siempre nos ayudemos a caminar sin tropiezos y confiados en la recompensa de Dios por las obras realizadas, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Dios Padre Todopoderoso, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Racimo divino, que naciste del viñedo de esta tierra, manifiesta tu fruto, bendito de la tierra, que será la sangre del Señor. Padre nuestro, por tu amor.
inefable y asombroso. No se vuelven esos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación. Floreces al Señor, serás cultivado y amasado por los hijos para ser el cuerpo del Señor. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. No se vuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación, de salvación. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe con agrado, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de todos los santos y concédenos experimentar la fraterna solicitud por nuestra salvación de quienes han alcanzado ya la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos permites honrar a la ciudad santa, la Jerusalén celestial que es nuestra madre, donde una multitud de hermanos nuestros ya te alaban eternamente. Nosotros, peregrinos, avanzando en la fe, nos encaminamos con entusiasmo hacia ella y nos alegramos al celebrar hoy la gloria de los hijos más insignes de la Iglesia. En ellos nos concedes al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, te glorificamos unánimemente y te alabamos con nuestras voces cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Oración final. Te adoramos, Dios admirable, fuente única de santidad, e imploramos tu misericordia para que, santificados por tu amor, pasemos de esta mesa de los peregrinos al banquete eterno de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Me perdí.
Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic en el año 1920 en Blato, isla de Córchula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio gozoso: la visita de María Santísima a Santa Isabel. María se puso en camino a una ciudad de Judá, en la región montañosa. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó en voz alta: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Parecía un día más, ya tendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor. Con un saludo peculiar, ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar, concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí.
quitarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón. Tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí. Un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía. Hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, 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 entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular, y por eso hacemos esa comunión espiritual.
Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy y feliz día de todos los santos. Todos somos santos en el Señor por el bautismo, esta gracia a la que todos somos llamados. Hemos recibido de parte de Dios la gracia de la santidad por el bautismo. Y hoy celebramos a estos cristianos que realmente se han esforzado en vivir la vida cristiana. Nosotros también hemos recibido la gracia del bautismo y todos tenemos que esforzarnos como estos santos que hoy son para nosotros modelos en seguir también su ejemplo. Nosotros leemos en este día del libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 7 del versículo 2, 4, luego del 9 al 14. El leitmotiv, idea central para el día de hoy, 1 de noviembre, es vi una muchedumbre inmensa, nos dice el libro del Apocalipsis, San Juan, este gran visionario. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía desde Oriente con el sello del Dios vivo y gritaba con voz potente a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no sellemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó, los que llevan vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Contesté, tú lo sabes, Señor. Me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Qué lindo, queridos hermanos. Incluso nosotros la vestidura blanca la recibimos como un signo, como un símbolo de nuestro bautismo. Y todo tiene aquí en el Evangelio, aquí en la Biblia, en la Palabra de Dios, encontramos el significado de todo lo que nosotros hacemos como símbolos, pero que simplemente nos indican el camino y la lucha continua que tenemos que hacer como cristianos, como bautizados. Esa ropita blanca, esas vestiduras blancas nos están indicando que nosotros estamos luchando contra el mal, porque nos comprometemos en nuestro bautismo. Pero lo más importante es cuando dice, ¿y esto de dónde han salido? Y me dijo, han salido de la gran tribulación, es decir, que los problemas, las dificultades que tenemos todos los días, queridos hermanos, en la vida cristiana, en la vida del mundo, pero que no nos dejamos llevar por el mal. No tiramos la toalla, sino que al contrario, luchamos, nos esforzamos y por eso hemos lavado y blanqueado nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero significa lavar también nuestros pecados, poder luchar y vencer el mal, tomando la cruz cada día y siguiendo al Señor. Que el Señor les bendiga a todos y que les conceda sobre todo esta gracia de poder llevar la cruz cada día y de esta manera blanquear nuestra propia vida, nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.